El día de hoy te voy a regalar un videolibro. Sí, videolibro, no audiolibro. ¿Cuál? Este. ¿Qué es lo que tiene? Una gran cantidad de recetas con las cuales muchos antepasados se curaban fácilmente con hierbas, porque así era como ellos se sanaban. En este momento les voy a mostrar algo que tenemos nosotros en nuestro pequeño jardín. Por ejemplo, un tomate de árbol, un árbol de níspero, un penco, un pequeño árbol de limones y otras cuantas plantas más que posiblemente sean utilizadas ahora mismo por diferentes personas para tratar de apalear alguna pequeña dolencia, no enfermedad. Por ejemplo, esta planta es realmente excepcional. La conocen como ruda y por lo general los indígenas antes la utilizaban para hacer esto. A quienes decían tenían un golpe de aire o mal de aire, o también que decían que estaban brujeados. En realidad es un olor fascinante y es bastante relajante. No es nada psicotrópico ni nada por el estilo, sino es una planta que se utilizaba con ese objetivo. El tomate de árbol nos sirve para un jugo. La planta de níspero, por sus frutos, así como también sus hojas que dicen que sirven para una gran cantidad de dolencias que se pueden tener. Los limones, ni se diga, nos sirve a nosotros para darle sabor o para poner en el pescadito o en un ceviche. Pero estos pequeños frutitos que ustedes están viendo en este momento, anecdóticamente muchas personas piensan que se los come. No, en realidad son conocidos como tomates enanos o cerezas silvestres y no son comestibles porque tienen un componente que puede ser dañino para la salud. Es esa la razón por la cual muchas personas deberíamos conocer este tipo de plantas, este tipo de hierbas, porque no todas son comestibles, como los hongos. Algunos son comestibles y los utilizamos nosotros en las deliciosas pizzas, pero otros en cambio no, porque son venenosos. En este pequeño libro te voy a mostrar en una primera parte qué es lo que puedes hacer con una gran cantidad de plantas que posiblemente estén a tu alrededor y que no va a descartar la visita a un médico, sino únicamente te va a servir como una pequeña alternativa para calmar el dolor en ese momento. Qué bien podría mencionar en ese momento a la manzanilla, que se hace justamente un agua que nos ayuda a nosotros a calmar ese dolor de estómago. Si les gusta esta primera parte, te prometo hacer la segunda parte, porque solamente logré hacerlo hasta la mitad. Así que disfrútenlo.
One.